So, number one, management company, branded technology first. Number two, real estate, asset management, a company that can buy real estate and asset manage real estate. Number three, financial services. And the fourth pillar is this mechanism that's going to take some of the value and share it with the value creators. And those users are going to start using our financial services. Now, the reason they're going to use the financial services, that payments company that's charging your rent already has a real relationship with the user. And then if, we are able to take this value creating mechanism and share with the residents a portion of the value. It's going to make them feel ownership. If you're in your apartment building and you're a renter and your toilet gets clogged, you call the super. If you're in your own apartment and, you're, and you bought it and you own it and your toilet gets clogged, you take the plunger. And it's, it's, it's the difference when feeling like you own something to just feeling like you're renting, from being trans transactional to actually being part of the community. Hola no financieros, vamos a rematar la semana con probablemente el mayor y el mejor vendehumos que ha aparecido en los últimos tiempos igual en la historia. Estamos hablando de Adam Newman o Neumann o como según el, el acento que quieras si es hacerlo en rollo alemán, en rollo inglés, Newman si fuese español, no importa. Es uno, no lo sé, porque últimamente en estos tiempos han aparecido bastantes. Pero este es una máquina, es Al principio dices, pero será sin vergüenza, pero luego es, les acabas cogiendo cariño, porque hay que tener cara para seguir haciendo lo que hacen. Este es el de eh, Work, eh, ahora no me sale el nombre, lo que eran Work no sé qué, que eran los los workings a nivel mundial, que iba a ser mil millonarios. Luego, mont, luego se fue a una cosa de blockchain, eh, y ahora sale vendiéndonos esto, que es otra nueva inversión que le han, le han metido, porque claro, dices. Es que yo metería pasta en un vendedor así, claro, si la clave es vender, un tío que, que vende y que te lo empaqueta todo tan bonito, y dices que por poco va a hacer pasta, ¿no? Yo creo que por eso capta siempre tanto dinero de todos los inversores, porque en este caso, pues uno de ellos es el A16, que es uno de los grandes inversores, o si no el mayor inversor de, de, de startups de, de Silicon Valley, ¿no? Pero, ¿qué está contando aquí Newman? No lo entiendo. O sea, no, al final es bastante abstracto, pero es la esencia de por qué... Una, junto a los impuestos, ¿vale? Junto a los impuestos, ¿por qué hoy la gente tiene menos dinero que antes? ¿Por qué? Pues porque eh, muchos modelos de negocio lo que van es a decir voy a por una parte tu dinero, o sea, voy a crearte una necesidad, voy a, voy a cogerte algo de, del dinero ese extra que estás ahorrando, creo que puedes gastar un poco más, ¿no? Sería la mentalidad, creo que igual puedes gastar un poco más o me puedo quedar con un poquito de tu ahorro. Es un poco... En lo que el tío está diciendo, ¿no? En una transacción, eh, Shared Value, ¿no? Eh, una parte de ese valor, es decir, uff, a ver si puedo meter la mano ahí, en, en esa transacción de lo que sea, que está hablando del tema de casas, de alquileres y tal, pero que es que suena a, a eso: a, a, aquí hay un flujo de pasta, pues voy a ver si me llevo una parte. Punto. Es muy parecido a lo que eh, contaba en el Finpix ayer de la chica esta que tiene su plan para ser billionaire, ¿no? Este es otro modelo. Y, y ya está. O sea, al final es conseguir la pasta y fuera. Y, y en ese. ya está. ¿Qué pasa? Que para que cuele. Pues tiene que hacer sentir guay a la gente, ¿no? Entonces, pues al final dice lo de eh, el, el propietario se siente eh, owner, ¿no? Y parte de algo, etcétera. O sea, marketing puro y duro. Hay que justificar el atraco, ¿no? Es No te lo estoy quitando a ti, es por el bien de todos, tú ahora eres mejor persona. En fin, todo este humo que le quieras vender. Es espectacular el tío. La verdad es que es. es en eso es muy bueno, ¿no? Y es que de eso va el, el negocio muchas veces. El negocio no es crear valor o soluciones, sino quitarle el dinero a la gente. Lo que pasa es que hay que enmascararlo, porque si no, pues la gente no es tonta, ¿no? Pero esto es más o menos, es lo que también decía nuestro, uno de los padres de No Financieros, eh, que son junto a los abuelos de la economía, pues Ismael Clemente, ¿no? Cuando decía que. Claro, para quitarle un treinta y pico por ciento del dividendo a la gente, pues hay que justificarlo de alguna manera. Entonces montan el, el rollo eh, green, SG y toda esta historia. Entonces la gente, cuando le has pegado el cañazo, pues está... Ah, sí, muy bien, gracias, ¿no? Porque es que estoy co contribuyendo a algo, algo más grande, ¿no? Y, y es todo marketing y atraco. Atraco literalmente. Hay veces que hay negocio. yo no estoy en contra de los negocios, pero otras veces es que es atraco a mano armada. Este es parte de la atracotec, pero que, eh, gracias a Dios también... Se está empezando a desmoronar. Y hablando de estafas, pues el otro día eh, salía un poco ahí en Twitter el revuelo, que ya no se podía validar por SMS la autentificación, la entrada, que tenías que hacer un no sé qué, la gente eh, pues, clamando al grito al cielo, pero claro, Elon siempre va un poquito por delante en estas cosas, y resulta que es que había una estafa de casi 60 millones. Eh, por el, el chequeo este por sms ¿no? que tú quieres entrar en la aplicación y dice oye valídame no sé qué te envían un sms bueno pues ahí parece ser que había eh, pues bueno había un negocio bastante lucrativo con esos mm, 60 millones entre las operadoras gente metida o sea vamos corrupción dentro de twitter la verdad es que elon eh, unas cosas mm, unas cosas primero parece que no le salen, pero luego se da, te das cuenta que, ah, es que está probando, ¿no? Es que el tío está, está intentando innovar. Y luego está haciendo una buena limpia en Twitter. No quiero imaginar las que habrán en otras, en otras tecnológicas porque estoy seguro que aquí no se salva ninguna. No o sé, sea, al final Newman será hasta un tío honesto porque va de cara. Y el otro, el, la otra cosa que ha causado revuelo es... El, el anuncio de Meta o Facebook de que también van a sacar una verificación. Recordad que en Twitter, pues tú ahora pagas 8 o 11 dólares, ahora explicaré los 8 o 11, que lo otro día descubrí por qué era, y, y entonces pues te verifican la cuenta, tiene una serie de ventajas, y oye, pues bueno, pues el mundo de la suscripción ha llegado a Internet y hay que pagar por todo, y veremos a ver también esto eh, cómo queda. Tiene su sentido, ¿eh? y me parece bien por un lado, pero también es verdad que al final, pues si hay que pagar por todo es imposible, ¿no? Y... Zuckerberg o Meta o Facebook se suma a esto y van a sacar también un servicio de suscripción de verificación. Entonces, pues con tu DNI te verificas, y entonces tienes tu cuenta de Facebook, pues eso, verificada, autentificada, para evitar bots, clones, copias, etcétera. En teoría no te tumban la cuenta. Pero bueno. Claro, esto sale después de que lo haga Twitter, eh, Elon. Entonces, claro, es que Zuckerberg es el nuevo Gates. Acordaos que eh, Bill Gates nunca ha querido ser el primero, él siempre ha sido el segundo, ha ido copiando, haciendo también las cosas bien, pero sabiendo copiar, que hay que saber hacerlo, y haciendo, y pasta, ¿no? Y Zuckerberg, pues tiene pinta de que va, de que va por los mismos eh, derroteros. Lo que os decía, si os ha pasado, eh, si entráis en Twitter e intentáis validar el Twitter Blue, a eh, unas veces te sale 11 dólares y otras 8, 11 euros o, o 8, ¿no? Y yo no sabía por qué era. Yo digo, esto debe ser algún problema, algún fallo o algo que pasa. De hecho, yo soy todo Android y en un sitio me sale y unas veces sí, otras no. Pero otro día escuché que es que si eres Apple te cuesta 11 y si eres Android te cuesta 8. ¿Por qué? Pues porque es el acuerdo que han llegado Elon Musk y Apple. ¿Qué pasa? Que, y Tim Cook. ¿Qué pasa? Que en Apple... Eh, los pagos están comisionados a un 30% por tener en Apple Store, etcétera. En fin, ellos se llevan una tajada de un 30% de las ventas. Y, a, y Elon Musk dijo: Pues yo ese 30% no te lo voy a pagar. Pues bien, pues hacemos una cosa: subo el precio. Y la gente de Apple que me pague el 30. Pero yo los, a los 8 euros no renuncio. Lo cual es, me parece. Pues, oye, me parece inteligente, me parece interesante. Y también de, de que Lon, pues claro, estás si comprar una empresa de 44.000 millones, tú que te vas a, re, a remengar contra, con quien sea. Sea Tim Cook o sea, sea Apple, Tim Cook o Bill Gates. Tú dices que no. Y oye, pues que tu usuario que se, puede, que se lo puede permitir que, me, que pague un 30% más que los de Android. Ojo. Y claro, ya que estamos hablando de robos en tecnología, pues vamos al, 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 a, a una propuesta, una idea que salía. que encontraba por Twitter. Que ya me parece el siguiente nivel, el siguiente nivel ya de atraco tecnológico, pero que al ritmo que vamos, pues igual lo podemos ver en cualquier momento, que es que te cobren por entrar en la aplicación, ¿no? Tenéis en la newsletter un vídeo en el que, pues si tú quieres entrar en la aplicación, pagas. Le das al clic y pagas. Pues yo qué sé, los céntimos que sean, ¿no? Cada vez que entras en una aplicación, cada vez que la uses, tienes que pagar. Yo no descarto que no lo veamos en algún sitio, en algún momento. Vamos a ver, ¿vale? Porque no me extrañaría pero interesante. Ya puestos, si es que solo tienes que meter a un Newman y te lo compran con los ojos cerrados. Y hablando, bueno, el otro gran disruptor es ChatGPT. De hecho, este viernes noche en el club vamos a tener una reunión. Vamos a hablar, vamos a hablar de ChatGPT, hay mucho debate y vamos a charlar ahí abiertamente y a comentar cosas, plan de viernes noche para, bueno, para la gente del club no financieros. ¿Qué pasa? Que Microsoft, eh, a través de Bing, ha limitado un poco las, las búsquedas a 5 cuestiones por sesión y 50 cuestiones por día, porque, claro, lo estaban petando. Esto también contradice alguna teoría eh, que decía que esto estaba montado para gastar más eh, los servidores, etcétera, y ahora de repente lo limitan. Pero bueno, mmm, también es una cuestión de flujo, de uso, de cantidad de gente que está metiéndole caña al chat GPT. Y ahí digo, las cuestiones siguen abiertas, no, paramos, no se paran de ver cosas interesantes y, eh, que está generando esta historia y también dudas, ¿no? Pero es normal, es que está en desarrollo, hay que mirar un poquito más allá, hay que irse a seis meses, a un año, para ver si esto en dos meses, ¿dónde está? ¿Dónde puede estar dentro de seis, siete, ocho, doce o año y medio? Y a vueltas con el remoto, porque vamos a vueltas, eh, primero era la hostia, todo el mundo se iba a ir de remoto, luego, luego no. Luego el mix, ahora sí, que si las empresas que tienen más trabajadores en la oficina están creciendo más rápido, que si sí, que si no, en fin, es un jaleo. Porque ahora sale eh, Amazon que ha hecho que todo el mundo vuelva a la oficina y parece ser que está siendo un auténtico jaleo, ¿no? O sea, eh, hay ya un, un Slack, un, un canal de Slack creado con 14.000 empleados de, de Amazon diciendo que hay que volver al remoto. O sea, en fin, no, claro, esto es un auténtico eh, jaleo. Claro, a la gente también cuando le das cosas buenas, pues luego dices, ahora no me las quites. Y, lo que es, y muchas veces, otra cosa interesante, lo que es bueno para el trabajador, a veces no es bueno para la empresa, lo cual tampoco es bueno para el trabajador. En fin, movidas, movidas post-pandemia. Nuevos problemas, ¿qué podemos decir? Y hablando de trabajo, Zalando, que es una empresa alemana de, de, de zapatos, probablemente la conozcáis. Eh, pues también se une a los despidos. Va a tirar unos cientos de personas. Y ya el, el, el tema de los despidos está a saltado a Europa. Fijaos que va un, vamos con un poquito de retraso. Ha saltado Europa. Vamos a ver cuántas más se unen, porque seguro que se unen más. Y cuándo vendrá y alguna que otra no sea tech. Y más cosas: Intel recorta dividendo. Vale. Eh, casi dos tercios. Eh, lo va a recortar. Esto ni es bueno ni es malo. A ver. Sí que indica pues, que no ven, además, dicho por Intel, no ven el panorama muy allá y por lo tanto pues, recortan pasta. Pero del, desde el punto de vista de la inversión, es que es lo normal. La gente, porque ves en Twitter mucha gente, ah, es que recortan. Es lo normal. Lo normal del el dividendo es que se mueva. O que lo suban o que lo bajen, o que lo eliminen. Lo raro es que el dividendo esté quieto durante mucho tiempo. O sea, una de esas tres cosas le pasa porque son decisiones empresariales y cuando crece reparten más pasta, o a lo mejor no porque deciden reinvertirla. Y cuando no creces, pues no repartes. Pero es que el Fintuit parece que acaba de haber empezado ayer. Y algunos llevan ya mucho tiempo. Y lo dicho, eh, hoy en la lupa, la lupa exclusiva del club, voy a hablar de un tema de ETFs, de liquidez de los ETFs en los bonos. Un tema muy interesante porque explica bastantes cositas de, de los ETFs. Si quieres escucharla, pues esta tienes que hacer de socio. Y además, pues mira, mañana podrías estar en... En la charla está de GPT y otras cosas que estoy preparando. Si no, mientras, pues te puedes apuntar en la lista y las lupas que vayan abierto las escuchas. Eh, notas del episodio, o en la propia newsletter tienes el cajetín para hacerte de la lista del club no financiero. Estás gratis. Y luego ya, si quieres, pasas a, a la parte guay. Bueno, y presentó ayer resultados envidia. Conclusión: malos. Yo diría que son malos, en general, o sea, no, no, digamos, se, se retrae todo, pero como era mucho mejor de lo esperado, o sea, dentro de lo malo, habían esperado que fuese muchísimo peor, pues se pegó un rebote la acción que te cagas. Estos son los mercados en los que estamos, o sea, un 17%, una auténtica barbaridad. Pues son malos, o sea, los ingresos del cuarto trimestre han caído un 21%, los inventarios han subido, si suben los inventarios quiere decir que no estás vendiendo, que estás acumulando mercancía. Eh, hay un guidance que es como una revisión a 6, eh, que baja. Eh, en fin, mm, solo sube el, el, el uso del data center, el gaming cae, en fin. Mm, en, yo creo que Pues demuestran que hay una contracción en ese sector. Pero ya he dicho, como, las, como la expectativa era muchísimo peor, pues el mercado para arriba, a Colts, a Colts, a tope, que le mete un poquito de. de de cero DTS y cositas de estas, seguro. Y bueno, dos noticias o tres que se explican en conjunto, aunque sean de distintos países. La primera, Binance está pensando en retirarse de, de Estados Unidos porque ve que el crypto crackdown escalates. O sea, la, el ataque al mundo cripto, el romper el mundo cripto eh, escala, ¿no? En Estados Unidos, están como están dando un pasito más allá las autoridades metiendo más control y claro, eso ya no interesa, lo cual también es significativo que si van a meter más control tú te vayas de un país, qué decir, quiere decir cositas, ¿no? Pero claro, es normal, ¿por qué? Pues porque las CBDC siguen haciendo su marcha. Y ahora vienen las otras dos noticias, no de Estados Unidos, pero por ejemplo, Japón, Japón, o sea, es una mezcla entre español e inglés, ¿eh? Japán. Japón. Japón eh, pues va a lanzar eh, su programa piloto de CBDC, de Central Bank Digital Currency, en abril. Rusia, todo lo contrario, pero, o sea, del otro palo, pero lo mismo, va a sacar también su programa piloto del rublo digital en abril. Siguen los programas pilotos, sigue la investigación en las CBDCs y yo creo que tienen, saldrán, y tienen claro que las quieren sacar porque les da poder y les da control lo que tienen que encontrar es la excusa de colarlas. O sea, es como el SG este, pues voy, te necesitan montar algo para eh, metérnosla. Y, y ahí está. Y vamos con una historia que no mola, algo que ya comenté en algún FinPix. Mm, parece ser que detrás del de Manchester United, el club de fútbol Manchester United, uno de los más grandes en cuanto a facturación y también grandes, o sea, es una auténtica máquina de hacer pasta como el Barça o el Madrid. Pues está en venta y Qatar parece ser que es uno de los bidders que se hizo de los ofertantes o de los que se quieren quedar con ellos. Ya lo dije. En la historia de Qatar y de estos países van a por el fútbol europeo, lo van a tumbar, van a acabar con él de una manera u otra. Eh, no sé por qué razón, pero seguro que van a acabar y este va a ser un ejemplo. Y de una historia que no mola a una historia que mola. Hay un billionaire, eh, cómo mola hablar de billionaires, el billionaire inglés Jim Radcliffe, que es el de la empresa Ineos, que es una empresa de química y cosas así. Bueno, pues el tío resulta que no estaba nada contento con el rediseño que hicieron del Land Rover Defender en el 2016. No le molaba, o sea, dice, joder, se han cargado la esencia de este, el típico Land Rover, ¿no? Antiguo. Y entonces él ha decidido sacar su propia compañía. Y crear su propia versión. O sea, dice, oye, pues como yo lo quiero, pues lo hago mi compañía y que se sigan haciendo coches con ese diseño. Eh, con un 4x4. Claro, es, eh, los, los caprichos de millonarios ya van a ese nivel, al estilo Elon. Pues me compro esta compañía de 44.000, pues lanzo una compañía de coches y, y a tomar por saco. Pero es que los coches ya no van a ser lo mismo. Eh, TikTok, ojo a esto. TikTok eh, ha llegado a un acuerdo, está llegando a un acuerdo con Mercedes Benz para... Eh, que TikTok esté integrado dentro de los próximos coches eh, de la clase E. Esto, pues bueno, aparte del punto de marketing, de no sé si a Mercedes-Benz le interesa eh, asociarse con TikTok, no tengo ni idea, mmm, pero apunta a algo que, hemos, que creo que comentamos en un distonómica y alguna vez, eh, pues creo que en el año pasado en algún FinPix también comenté. Que los coches van a dejar de ser coches como tal. O sea, si quieres conducir un coche, pues te irás a los cars o te irás a un circuito y te, y te darán el coche de marchas. Pero si el coche va a ser autónomo y te va a llevar, por ejemplo, de Valencia a Madrid, pues en esas dos o tres horas, pues algo tendrás que hacer. Si te va a llevar, O en 15 minutos, si te va a llevar en, al centro comercial en 15 minutos y tú no vas a hacer nada, porque el coche te va a llevar. Pues algo tendrás que hacer pues el coche va a ser un centro de entretenimiento. Lo hemos visto en, en presentaciones que han hecho en ferias de tecnología, con altavoces, con pantallas, pues casi una feria andante. Y esto es un ejemplo de hacia dónde van los tiros. Nada más. Eso ha sido todo por hoy, por esta semana, la semana que viene, más. Que voy a contar, ya os lo aviso, el lunes voy a contar lo de la bola de Japón, que es que es acojonante. Va a ser, va a ser de coña el, el podcast del lunes. Buen fin de... Ladies and gentlemen, the weekend. ¿Qué?